El movimiento anarquista convive en tradiciones pacíficas con tradiciones violentas. Pero lo cierto es que para principios del siglo son muy influyentes en el movimiento obrero. ¿Y qué hacen? ¿Forman partidos? ¿Quieren elecciones? Pero ellos están a favor de la acción directa, la organización obrera, la huelga general. ¿Y qué cambios proponen? Proponen destruir esta sociedad injusta para construir otra, sin patrones, sin gobiernos y sin religiones. Ah, una cosa gradual, digamos, moderada. ¿Sabes que lo que no me queda claro es qué diferencias había entre los anarquistas y los socialistas? Si querés, jugamos a juego de las diferencias. Dale. El anarquismo lo trajeron los italianos y españoles. El socialismo vino a través de los primeros alemanes que llegaron perseguidos por Bismarck. La mayoría de los socialistas eran trabajadores calificados, artesanos, hombres capacitados en manejos de máquinas y hasta algunos profesionales. Los anarquistas tenían más inserción en los oficios. Eran carreros, choferes, panaderos. Los socialistas creen en las reformas graduales y en la acción parlamentaria. Los anarquistas creen que las reformas graduales y la acción parlamentaria son una traición a la clase obrera. El debut político del socialismo no fue muy auspicioso. Ocurrió en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 1896. Así describía una víctima del sistema la farsa electoral del régimen. Vengo a votar por Juan de Justo. ¿Usted ya votó? No, fíjese, no, Dickmann Enrique. Le digo que ya votó, déjeme la mesa libre. No, pero debe ser un error. No, ningún error, usted ya votó, mejor dicho, ya votaron por usted, así que por favor retírese. ¿Cómo, oficial? Ni más ni menos. ¿Cómo que votaron por mí? Pero no puede ser, no puede ser. Quisimos protestar, pero la policía nos arrojó brutalmente del atrio. No nos resignamos. ¡Viva socialismo! Y en medio del malevaje que nos miraba huraño y de soslayo, ofrecimos panfletos socialistas a todo el mundo. ¡Viva el Partido Socialista! ¡No me toque! ¡Viva el Partido Socialista! Algunos ciudadanos heroicos consiguieron filtrarse a través de la espesa malla del fraude y cantar unos pocos votos socialistas. Pero estos fueron anulados en el escrutinio por orden del presidente del atrio. ¡Viva el socialismo! ¡Viva el socialismo! ¡Viva el socialismo! Nuestra historia oficial.